Hola gente, ¿cómo andan? En esta ocasión lo que vamos a hacer es un dibujo totalmente realizado con pasteles tiza. Los pasteles tiza que utilicé son de Eureka y lápices, también el pastel de tiza, lápices pastel tiza de la marca Denver. Yo por lo general lo que suelo hacer es mezclar pasteles y lápices acuarelables Giotto, pero en esta ocasión no voy a mezclar, voy a usar solo pasteles tiza. Esto lo que va a hacer es que sea más complejo la actividad en sí, porque los pasteles ahora van a ver que no se mezclan como los lápices. Para mí es la técnica más compleja de todas. Yo manejo bastantes técnicas y esta es la que todavía no llego a manejarla bien del todo. Bueno, por eso mismo quise intentar hacerlo solo en pasteles, para un desafío, para mejorar, para ir mejorando de poco. Así que los invito a todos a suscribirse y espero que les guste, que les sirva para aprender algo. A mí me sirvió muchísimo, lo aprendí muchísimo. Así que vamos a ver cómo quedó el dibujo y no olviden suscribirse. Como siempre, iniciamos haciendo un boceto en lápiz, siempre suave, para después poder borrarlo. Bueno, vamos dibujando la primer llama, las orejitas, todo el cuerpo, básicamente lo principal, la cabeza de la segunda llama, el paisaje. Estamos haciendo un paisaje de Machu Picchu. La foto la sacó Anto. Empiezo a dar las primeras bases con los colores, un verde y un amarillo. Después empiezo a agregar sombras de a poco. Empiezo a agregar sombras de muy poco, para ir agregando paulatinamente el color, ¿no? Una vez que tengo más o menos la base, empiezo a difuminar con el dedo. Y luego sigo agregando más colores para las rocas. Primero al fondo, porque cuando haces la imagen principal necesitas no tocarlo más el fondo, porque si vos haces el fondo al final podés sin querer arruinar el dibujo principal tocándolo y empezándolo. Entonces es mejor siempre hacer el fondo primero y después las llamas. Bueno, ahora le empiezo a dar los detalles al pelaje de las llamas. La verdad que me fue bastante complicado hacer esta parte porque era todo muy pequeño y con los pasteles es muy difícil y tenés que ir agregando de a poquito sin tocar para que no se te vaya corriendo. Así que bueno, fui haciendo de a poco, agregando un poquito más de color. Iba tratando de difuminar. Me ven que voy cambiando con los lápices Denver, porque no tenía muy en claro qué iba a utilizar, si iba a utilizar los lápices o los pasteles. En realidad los pasteles de Eureka son un poco más fuertes que los lápices de Denver, son más blandos que los lápices de Denver. Los lápices de Denver son bastante duros, por eso utilicé solamente el negro para hacer las partes más fuertes y un poquito el blanco, pero después hice todo con las barritas de Eureka, que la verdad que me sorprendieron, son muy buenas. Ya las había utilizado, pero no solo este material, siempre he variado, así que ahí empecé a agregarle un poquito más de detalles al fondo. Pero bien, todo es con las barritas, con los dedos, con los lápices. También pueden darle una mano de fijador para... Le dan una mano de fijador y después le agreguen más capas de colores, para que no se corra tanto el pastel que ya pusieron. Y si quieren sobrecargar un poco más la hoja, de esta manera pueden hacerlo tranquilamente. Yo no lo utilicé, este método lo utilicé en otros trabajos, no en este. Pero es un buen tip para los trabajos con pastel. Bueno, en el fondo quise darle un poquito más de profundidad. A mí me gusta agregar muchos detalles, pero con este papel se me estaba dificultando bastante. El trabajo tardé unas 4 horas y media, 5 horas en realizarlo. Agregué unas nubes por la parte del cielo. Y así más o menos fue formándose el retrato de las dos llamas de Machu Picchu.
acá estaba con un pedacito re chiquitito de pastel intentando dar un poquito más de detalle. Ah, también en la parte más oscura se utilicé grafito. Es la barra de grafito. Esto es el que estoy utilizando, el grafito anteriormente, ahora los pasteles Denver. Y bueno, así quedó. Espero que les guste y los invito a suscribirse. Muchas gracias por mirar. Bueno, hoy quiero mostrarles el proceso para hacer este dibujito. Hola, ¿cómo están? Estamos con Rocco y Spike. Queremos invitarlos a todos a suscribirse. ¿Qué pasa, Rocco? Ya van a ver. Miren cómo le da besitos a Rocco. Bueno, yo acá cada vez que quiero hacer un video, viene Spike. Bueno, Spike.